Como se hacía como lector, como leía todas las mañanas,
y que me asombraba de sus tapas. Sabía muy lejanamente quiénes lo hacían. No ignoraba quién lo financiaba, porque la íntima vinculación con una organización política no se me escapaba. De una manera u otra, yo pertenecía a ella también. Y al mismo tiempo era un seguidor de Rodolfo Walsh, de modo que tampoco se me escapaba qué tipo de escritura tenía el diario. Había sido alguien que había repartido el diario de los enteros argentinos. También era un entero que tenía el Moje. Son cosas que el lector no tiene por qué saber. El lector un poquito más especializado, no necesariamente el lector ávido, sino el lector especializado, lo sigue en la relación de texto a imagen, a lo que se refiere a estar en el género de este proyecto. Es un interesante proyecto también de la Biblioteca Nacional. Las palabras del responso de Perón que escribe Walsh no están firmadas, pero la expresión millones de hombres y mujeres tardarán de asimilar esta noticia, no es exactamente eso, sino algo más que eso. Tardarán en volverse tolerables. Sin jactarme de nada, quiero, aunque no las recordé ahora, quiero decir que ya en ese momento me llamaron la atención. Al punto tal de como joven lector me pude preguntar, ¿quién escribirá esto? Esta noticia tardará para millones de hombres y mujeres en volverse tolerable. Y me parece que eso define un poco la tensión interna que recorre el diario. Lo que tarda en volverse tolerable. Toda la historia podría definirse así. Lo que tarda en volverse tolerable. Para cualquiera de nosotros hay cosas que no han cumplido el ciclo de tolerancia que toda la historia tiene en la conciencia colectiva. Pero la historia se puede definir incluso así también. Como lo que tarda en volverse tolerable, o sea, lo que tarda en volverse sentido común. Y noticias consigue precisamente así la historia. Y se escribe de una larga serie de experiencias periodísticas, más o menos politizadas, más o menos ligadas por las relaciones políticas. Me parece que nacen con el diario Crítica y tienen muchas otras expresiones que intentan balancear imagen, tipografía, decisiones de diseño, decisiones de escritura. De eso se trata el periodismo. Para quienes vivimos más de los textos, tenemos que entender la tensión entre imagen, titulación y escrito. Creo que Walsh era el que vivió en el interior de esa tensión permanentemente. Para quienes viven de la imagen, del significado profundo de la imagen, que nunca lo terminaremos de comprender completamente, me parece, y eso lo digo en beneficio de la imagen, se vive en la tensión de lo que significa un texto al lado de la imagen. En vano el cine y la historieta representan también esa tensión permanente entre la voz, el texto, la imagen. Y todo el proceso político es esa tensión finalmente. Por eso que hoy en esta casa, en los momentos de la misma tensión que vive el argentino, que bajo otra forma, que va tremendo, y por suerte es una otra forma, estas imágenes, esta experiencia de exposición del diario Noticias, no deja de ser un episodio que quedará en la memoria de los que participamos, así como el diario de noticias está en la memoria de muchos de los que lo leyeron y de los que lo hicieron, de los que lo leyeron como una experiencia altamente politizada y dramática de la Argentina, y de los que lo hicieron como una de las más altas experiencias periodísticas en torno al texto de la imagen, dispuesta a acompañar también una alta experiencia política sumamente compleja, que dejó una fuerte huella en la memoria nacional, y también como otra experiencia en la memoria simultánea de la lectora que se dirigía. Saber cómo dirigirse un lector es también otro misterio. Noticias inventó esto. Otros inventarán después la opinión, en la misma época, inventaba otra cosa. Este era el periodismo de Bonazo, de Walsh, de los compañeros que están aquí presentes. El otro era Timmermans, la otra Gran Beta. Ambas descienden, yo diría, de la misma aventura del gran periodismo contemporáneo. Entonces,
las bibliotecas, que son tan antiguas como el periodismo, más se vinculan con él, acá en este momento tenemos el gran archivo del diario Crónica, sobre el cual estamos trabajando, que incluye el archivo del diario Laborista, de modo que una biblioteca la tenemos que definir como un archivo de archivos, un meta-archivo. Así como en un diario de bibliotecas, en las bibliotecas están los diarios que de algún modo el proceso histórico va clausurando. Y si no hubiera bibliotecas, estas clausuras serían más dolorosas. Hoy está la clausura de los diarios que forman parte del archivo de la memoria, pueden ser contenidos en bibliotecas, que si por otro lado no está descartado que si quedan clausuradas por algún evento histórico incomprensible, podrán quedar como archivo de la memoria en alguna institución superior que las contenga. Siempre una institución postrera y superior a que eso se diferencia. Habla un optimista amargado. Que pretende que estemos en esta circunstancia acá en la fotografía de Mario Panunzi, uno de los iniciadores de la fotografía en Argentina, y uno que festeja con nuestros amigos fotógrafos, así nos han reconfortado en la presencia de ustedes. Un saludo para todos ellos. Rescatar la memoria desde distintos lugares, creo que se puede abordar ese trabajo. Esta muestra creo que corona una época muy increíble, y me acuerdo del momento que Tito Lapena y Eduardo me comentaron el día de la inauguración de esta exposición que había aparecido el archivo. Y canté Pelito para la vieja, la quiero hacer en el palet. Carlos, que estaba eligiendo el material, y después en las visitas que yo hice acá, no daba para hacer las muestras, el material, porque indudablemente falta parte del archivo, no está completo. Entonces, en una selección previa de Carlos, después yo trabajé en eso, haciendo otra selección más acotada, para elegir las fotos que están en la plaza y las que están acá. Creo que en el texto todo tiene el catálogo, cuento un poco cuál fue el derrotero, cómo yo llegué a hacer este diario, porque fue algo que me propuse después de un viaje un tanto largo. Quería abandonar lo que era la publicidad y trabajar en el diseño gráfico aplicado a medios de comunicación. Así que al regreso trabajaba en un estudio de gráfica con Jorge Sardianki, que es un poco el preámbulo de cómo llegué a Noticias. Y esta oficina estaba en el Alvear Palace Hotel, y ahí diseñamos la CGT de los argentinos. Vaya para nosotros. Primer piso, la calle de la Avenida Alvear, diseñamos ese diario. Jorge Sardianki que vivía en el mismo edificio que Rodolfo, por lo cual era el que me traía las noticias, y así armamos ese diario totalmente cuadriculado como para trabajar sin diagramadores, porque era un diario que en su momento se hacía en un momento muy álgido, donde la imprenta tenía que ser clandestina, y Ongaro puso la imprenta y los equipos para trabajar, y el diario salía, con lo cual se había hecho un diseño que se doblaba y siempre se podía seguir leyendo. Creo que fue el primer diario que se empezó a leer arriba a la izquierda y se terminaba de leer abajo a la derecha. Después de esa experiencia, Paco y Carito Volker me vinieron a ver con Juan Hellman,
para comenzar este proyecto. Fue un parto complejo porque hubo que primero se manejaba una fecha, después otra fecha, y después empezaron a cortar los tiempos como para había que salir o salir. Así que en parte trabajé en un estudio que tenía en mi casa, en una cúpula que estaba alejado de mi casa. Y después en el diario, que ahí verán fotos que estamos trabajando con farol de noche porque no había luz. Vos sacaste las fotos. Lamento que no esté Aronian, que era nuestro... Aronian es el actual director de Miradas al Sur. En ese momento era el jefe de cierre y era el que nos corría con el cronómetro en la mano, que había que llegar a la imprenta a hacer los astralones. Era bastante distinto el método de impresión que los actuales. Todo se hacía a mano, hasta la pegatina de toda la tipografía a mano en los talleres del cronista. Creo que hay los talleres del cronista que estaban también ahí en San Telmo, que era un lugar que también estaba un poco blindado. Pero creo que hay anécdotas jugosas que le pasó al perro Berlinsky, una de ellas, con uno de los hijos. Berta Sofovich, su suegra, y un día se queda con el Horacio, le deja a mi Laura el hijo a la suegra para que se lo cuide porque tenía las actividades que hacer. Entonces la mamá, que era Berta Sofovich, era correctora en los talleres de cronista, le da muchos consejos al chico antes de entrar, de que por favor no dijese nada porque iban a ir a un lugar que no se podía saber que trabajaba ahí. Cuando llegan al lugar, el chico le dice, pero acá vengo con papá, dice, acá hacen noticias y hacen cronista. Creo que, y lamento la ausencia de muchos de los que participaron por distintas razones, creo que extraño bastante a Juan y a Paco, fundamentalmente, que no solamente trabajé con él en el diario, sino que fue un gran amigo, lo mismo que Juan. Fue bastante duro al principio, decía, trabajar, empezar con esto, porque la primera lucha fue trabajar contra los periodistas, con los periodistas y contra los periodistas. Yo creo que la aparición del diseño del modelo gráfico comienza con este diario. La profesionalización, ser profesional en el diseño gráfico comienza con este diario. Rápidamente pasaron no muchos años y tomó la posta Clarín y La Nación, inclusive con gente que había trabajado en Noticias de La Nación, y comienzan a trabajar muy seriamente en el diseño de un diario, porque yo creo que es algo fantástico el poder coordinar y meter en una página de pronto todo lo que ocurre en un sector de la vida. Fue un trabajo interesante. Al principio yo pedí dirigir diagramación y fotografía, llegué a formar el equipo de fotografía, después apareció Carlos, me dio una mano, y me dediqué más a trabajar en la diagramación con un equipo que armé, lástima que no lo vea tampoco por acá, y fue el corto tiempo que duró una de las experiencias más interesantes y enriquecedoras que yo he vivido. Yo le agradezco a todos ustedes la colaboración que hicieron, a todos los fotógrafos. Faltan muchos, no están acá. Me hubiese invitado a vos, no te veía hace exactamente 40 y tantos años, que ha sido una sorpresa. A este bendito lo veo un poco más, a Eduardo también, no así ni a César, mucho más.
Creo que mi experiencia como diagramador de medios gráficos cerró en una última etapa en crisis, compartimos también con vos, y después ya directamente entré en la gestión cultural, alejándome un poco del tablero, pero siempre está abierta la puerta como para acercarse. En todo caso, me gustaría que después que termine esto, si quieren hacer preguntas, y agradecerle a todo el equipo de la Fototeca que colaboró muy, muy profesionalmente, a las chicas que están allá. Muchas gracias también a Grimson y a todo el equipo de la biblioteca. Gracias, Horacio, por recibir. Fotógrafo que soy, y la palabra no me sale bien, siempre me sale un poco fuera de foco. Pero bueno, un poco tengo que repetir lo que dijo Oscar como experiencia personal. O sea, yo fue la experiencia más grande, más rica de mi vida a nivel periodístico. Uno valora con el tiempo y la cosa se va agrandando, ¿no? El valor que tuvo aquello. Y para mí, que yo no era del grupo, que venía un poco de afuera, era como una. Como estar maravillado cada día, en la mesa cuando veía que estaba Rodolfo, Juan, Paco, él, discutiendo temas, discutiendo titulares. Yo cuando veía titular a Juan, por ejemplo, era una cosa de loca, ¿no? Puede ser. Yo aprendí muchísimo con ellos y tuve las mejores experiencias de mi vida. Conocí a una gente muy, muy valiosa, que fueron los fotógrafos. Está Víctor aquí, que es uno de los fotógrafos que acaba de venir de fuera. Es una sorpresa encontrarlo. Estaba Eduardo, de acuerdo de Horowitz, por ejemplo, que falleció hace un tiempo, Tito La Pena, el Negro Rodríguez, pobrecito, que también falleció, Cristina Vitalín, su marido, Kowalski, el pequeñito Dr. Kowalski, era el más jovencito, el pobre trabajaba como un chino porque le matábamos todo a él. Y gente que, si me olvido de alguno, que me perdone, pero fue gente que para mí fue una experiencia enorme poder estar con ellos. Nosotros formamos un equipo que en realidad no era una cosa, que una jefatura de fotografía normal, era un equipo un poco al horizontal, con reuniones de críticas, reuniones de cuestiones personales. O sea, el diario, siempre expliqué que pudo ser lo que fue porque el grupo humano que había y la intención que tenía en la realización de un medio de comunicación, de un periódico, era completamente diferente al resto. Si yo me tengo que acordar como fotógrafo de imágenes que tengo en la cabeza, tengo la imagen de Oscar, por ejemplo, diagramando en la tapa del diario sobre un caballete en una página de A1, era o A0, y con carbonilla, por ejemplo. Decir, bueno, esto es de locos, o sea, él dibujaba, o sea, en la tapa, había días que dibujaba la tapa, y dibujaba a lo mejor una tapa en blanco con una cosita pequeña en el medio y un vectón. Y fue una cosa que uno que estaba acostumbrado a trabajar en medios de comunicación normales, era absolutamente sorprendente. Yo aprendí muchísimo, tan es así que cuando yo me fui a España, en Barcelona tuve la ocasión de estar en un grupo que para crear un diario y el empresario quería hacer la opinión. Ya tenía su director, tenía el jefe, a mí me había encargado un poco la parte fotográfica. Entonces yo llevaba un diario noticias debajo del brazo. Y esto vos no lo sabés, no te lo conté nunca, ¿no? Llevaba noticias, entonces. Empezaron a discutir sobre hacer el diario La Opinión, que en fin, que como Timerman, bla, bla. El futuro director, lo que quería era hacer Timerman. Y yo de repente, como yo sabía, lo conocía al empresario, que el que quería era ganar dinero y tener poder de alguna manera político en el medio, porque quería hacer un canal de televisión, saqué el diario y dije, yo creo que lo que tenés que hacer es esto. Porque en Cataluña yo no he visto a nadie leer el diario en el medio, en el subte, o sea, en el colectivo. O sea, en Cataluña, en ese momento, pero hablando del año 77, en Cataluña el diario servía para el titular principal y envolver el bocata, como llamaban ellos, ¿no? El jamón y queso. Y cuando empecé, dijo, a ver, mostrámelo. Entonces empecé a mostrarle y me dijo que es interesante. Y a mí me salió una frase que yo escuché en el diario un día, yo no sé quién era, te dije, mira, es como hacer un vespertino, pero por la mañana. Entonces, eso fue mágico. Me dijo, sí, me interesa. Me gané el odio definitivo del director del diario,
que quería ser de opinión y terminó siendo el diario Noticias, porque los primeros ejemplares tenían hasta tipografía de Noticias. El periódico de Barcelona, que hoy es el diario de más venta en Barcelona, el segundo de España, que se edita en dos lenguas, en castellano y en catalán, en ese momento fue una revolución porque realmente seguíamos un poco lo que había inventado el señor y se siguió un poco el editor, el, ¿cómo se llama? El diagramador no sabía cómo hacer aquello, o sea, ¿cómo se hace? No compré. Bueno, estas son las tantas anécdotas que referidas a Noticias, hubo muchas más. Pero tengo que decir también que haber tenido que ver en este proyecto con las chicas, y esto para mí fue un proceso también de recuperación de la memoria, de volver a acordarme de cosas que uno tenía borradas, y realmente fue muy emocionante, lo debo agradecer a Oscar el hecho de haberme confiado un poco la tarea de elegir el material, porque yo pasé una semana entera que trabajamos acá desde las 8 de la mañana mirando aquello y viendo los entierros a los que íbamos, las manifestaciones, las movilizaciones de la época y lo que faltaba también, ¿no? Que dio bastante pena lo que faltó. Yo no puedo decir más nada, tengo que agradecer a los fotógrafos que están acá y que haya existido la imagen. Y luego una cosa que sí me gustaría decir es que nos estamos olvidando, en la fotografía nos estamos olvidando el rol principal de la imagen fotográfica, que es la memoria. Hoy hay ciertas tendencias conceptuales, ¿cierto?, de convertir la fotografía en una especie de arte raro, copiando otros artes, y que nadie le quita el valor de arte que puede tener una buena fotografía, pero el rol fundamental de la fotografía va a seguir siendo, ese seguirá siendo para mí, la memoria. Y aquí tenemos un poco la prueba. Los fotógrafos se encargaron de llevar la realidad a una forma de lenguaje fotográfico que no era habitual en ese momento, se discutíamos mucho, y la riqueza que tiene el diario se basa en eso, en el respeto a la memoria y la conciencia de que estábamos haciendo un proceso que era casi histórico. Con lo que dice Carlos, realmente al principio, cuando yo hablaba que la pelea más grande fue con los periodistas, fue porque había toda una concepción profesional de que cada periodista se acercaba a la mesa de diagramación, donde no había diagramadores, sino gente que volcaba la cantidad de texto que se traía, y cada página se convertía en islas, que cada cual quería tener su terrenito en esa isla. Entonces, poneme un recuadro, poneme un grisado. ¿Qué no lo dicen? La policía. Entonces decía que cada periodista peleaba porque su nota se destacase más que la nota que traía el otro periodista. Eso en el diario fue un tema muy largo a conversar en las reuniones de la dirección que se hacían a las 12 del mediodía. Grandes negociaciones hasta donde se llegó a un 50 y un 50 con una frase que yo tenía guardada, que era una imagen, vale, que es más que mil palabras, y me dijeron, bueno, está bien, ganaste. Pero en la gráfica, en ese 50 de la gráfica también van los títulos, con lo cual me bromaron y quedamos y sonamos. Pero un poco yo lo que quería decir con respecto a la fotografía era que yo sí tenía claro qué quería. Quería lo que habían logrado algunos fotógrafos en ciertos momentos. Yo me acuerdo mucho de una foto de Nixon con las patas arriba del escritorio que se le veían los agujeros del zapato. Entonces un poco lo que quería de la fotografía del diario es que hiriesen y molestasen tanto al entrevistado que fuese un equilibrio con el texto que se escribía. Y creo que eso se logró con creces. Acá están las muestras, en esta muestra. Yo creo que el último de esta mesa de monstruos, gracias primero, gracias a la biblioteca, Horacio, Oscar, Carlos, Eduardo, Víctor, que te conozco así, pero que me acaba de decir Carlos que no tengo
profesor, hermana Rafa, los amigos que están acá presentes, las chicas de Fototeca que hicieron un trabajo increíble, Graciela, Eugenia, Denise, con las que tuve más trato. Saco el sombrero y bueno. En un momento dijimos, o sea, fue el. Era como repetir el proceso de noticias. Iban a fondo y yo, y de repente, no, imposible que puedan llegar. No, y llegaron. Y era más o menos fue un proceso como era, fue repetir, perdón. No. Desde ARCA creemos, digo, fundamentalmente que este tipo de labores o este tipo de recuperación de archivos es fundamental. Hacen la diferencia en relación a nuestra memoria histórica como pueblo y eso nos pone en otro lugar. Digo, un poco lo que decía Carlos, Oscar, bueno, también Horacio, ¿no? Adhiriendo en todas sus palabras, creo que es fundamental este trabajo, es fundamental que esta colección esté en este lugar, es fundamental que pueda existir una muestra de esta característica. Y hace poco yo tuve una experiencia muy fuerte con otras fotos, pero creo que es análoga en ese sentido, que si todos, y sobre todo ustedes, digo, un poco más grandes que yo, muchos de los que están acá un poco más grandes que yo, ¿no? Van hacia atrás en su memoria, digo, la memoria constitutiva de imágenes reales están conformadas por estas fotos, no están conformadas por la historia. Por la que uno tiene propia, ¿no? Conmigo eso fue como muy real. Mi memoria de los 15 años, que ese fue el ejemplo al que hacía alusión antes, el juicio de las juntas, no es mi memoria, es la memoria de los fotógrafos compañeros que estuvieron en ese lugar haciendo esa foto. Y entiendo que esto mismo pasa en esta situación, ¿no? Y de ahí la trascendencia, la importancia, el valor histórico de estas imágenes, del compromiso de los reporteros gráficos, de Víctor, Eduardo, Carlos, acá presente. De la posibilidad también de, entiendo en esta cosa que ellos contaban tan rica, ¿no? Ese funcionamiento interno no tradicional en el que los fotógrafos decidían por sobre lo que hacían, y sobre todo también creemos en ARGRA del compromiso ineludible y a esta altura ya fundamental de los fotógrafos en relación a la realidad que les toca vivir, ¿no? Porque no nos podemos hacer mal los tontos. Vivimos esta realidad, este es nuestro país, tenemos que ser muy conscientes que lo que documentamos es lo que va a ser, lo que hoy documentamos, va a ser lo que dentro de 40 años, en una circunstancia similar seguramente a esta, mucha gente pueda entender como memoria, como nuestro patrimonio visual. Ojalá. Pero creo que sí. Y eso también es gracias a ustedes y a la historia y a... Nada, lo que nos precede, a ustedes como referentes nuestros. Les agradezco ahí profundamente, también a vos, Carlos. A Eduardo, yo fue con los que más hablé y me contaron de este proceso. Y también eso es lo que más, o sea, pone mi consideración así en un lugar muy importante de referencia, ¿no? Bueno, nada más, ¿qué más puedo decir? Gracias. Me siento en la obligación de decir. Lo que significó para mí Noticias. Este azar de la vida hizo que yo, que no era un reportero gráfico, fuera convocado para trabajar ahí. Fueron los meses, 8 meses, 9 meses, más dramáticos de mi vida como trabajador. Fueron meses dramáticos para la vida de los argentinos, pero para mí personalmente experimenté el miedo que yo no sabía lo que era. Conocí la muerte de cerca que yo no sabía lo que era. Estos 8 meses de trabajo fueron realmente un curso súper intensivo de periodismo y de fotografía. Creo que todo lo que yo hice después en mi vida de fotógrafo lo hice porque tuve la suerte y la desgracia de trabajar en ese momento y en ese día. La emoción de recuperar este archivo en realidad es muy raro, porque era muy cómodo saber que el archivo estaba desaparecido. 40 años hablaba con gente con la que me encontraba preguntándole si sabían algo de esa foto que yo tenía en la cabeza y no estaba en ningún lado. Un día apareció un archivo en internet, se llama Ruinas Digitales, donde aparece
apareció íntegro todo el diario, cañado, descamisado y mochito. Empecé a ver imágenes mías que yo recordaba de una manera y en realidad eran de otra. O sea, también esto de la memoria, la fotografía como correctivo de nuestra memoria, o otro tipo de memoria. Tenemos dos memorias, una de los documentos y una de lo que hemos vivido, que no son iguales para nada. Oscar Esmoje, con lo que nos exigía como fotógrafo, a mí me enseñó qué era lo que había que buscar formalmente, a través de su diseño, a través... Yo no hablé mucho, que era un tipo bosco, desagradable, de mal humor, y y en este momento la emoción de recordar a los compañeros muertos, a los compañeros desaparecidos, que podríamos también ser cualquiera de nosotros, que tenemos la suerte de estar acá en víspera de otro festejo de la democracia, cosa que me parece maravilloso. Cambiar un poco el tono de Pablo Eduardo para meter un poco la cuchara en el tema del diseño diario. Es evidente que los procesos revolucionarios, los procesos que miles y miles, eso es lo que lo diga Walsh en su pequeña volante, creen que son revolucionarios, entrañan cambios de estilo y cambios de estéticos. Y una de esas consecuencias es que los momentos estéticos también piensan sobre sí mismos de manera diferente. Entonces no es extraño que un momento revolucionario haya exigido otro tipo de decisiones en torno a la comunicación pública y el arte público en general. Tengo el ejemplo archiconocido de Eisenstein, el resto del montaje hubiera acontecido sin la Revolución Soviética. Y también atrevidamente se puede decir lo contrario. Quizá la Revolución Soviética hubiera tomado ciertos rumbos que tomó y su lote estético no se hubiera combinado con la dirección política que tuvo en sus múltiples direcciones, si no hubiera existido alguien como Eisenstein o Meyer o cualquiera de los artistas soviéticos. Y quiero decir esto porque cuando cesa el espíritu revolucionario, el mercado después se carga. Hoy mismo las islas de edición de cualquier televisora, empresa de televisión más modesta, utiliza tecnologías que aparecieron ligadas a las vanguardias estéticas. Y el modo vanguardista en virtud del diario Noticias, que es el lector, es interrelación que nunca tiene un punto exacto entre el texto y la imagen y el diseño, hoy también está en manos más del mercado que del cierta autonomía que en estos momentos tiene la política. Entonces, eso es una fuerte advertencia para todos nosotros en relación a cómo Noticias no era solamente algo que daba la noticia de lo que ocurría fuera del diario. En esa pequeña redacción que podía hacer todos los proletarios que quisiera, se construía un mundo. Esta foto es la construcción de un mundo de felicidad. Imposible, seguramente puede haber un texto que la acompañe y debería haber, pero es tan fuerte esta imagen de felicidad que esta foto salió en el diario, no fue de la foto, la recuerdo. La veo hoy y digo, ¿cómo se podía ser tan feliz? Esa es la construcción de un mundo bucólico, nítido, sin asombro de duda ni de contradicciones. Es un momento sensual y expansivo en medio de un proyecto de cambio social acechado por mil factores de poder. La foto no contiene eso, la foto expulsa todo lo que no sea felicidad, pues es un milagro de la foto. Y este es otro milagro, este Perón enfocado de atrás por una luz extraña, es un Perón difícil de definir, un Perón nocturnal, un Perón rembrandtiano, digamos, que destina inquietud, por decir solamente esa palabra, esa palabra más grave.
que la contracción del diario era la contracción de dirigirse a un pueblo que imaginaba peronista, y lo era, pero tener al mismo tiempo toda clase de disidencias con Perón producía estas fotos y estos textos. Entonces, por un lado, el diseño conducía un poco la historia, pero era conducido. El diseño vivía las tensiones. Esta foto quiso conducir la historia. Decir que se vivía un tiempo de felicidad, el peronismo la tiene dentro de una de sus consignas, la felicidad del pueblo. Era una felicidad juvenil con una chica con un cigarrillo en los labios. Esta podría ser una imagen de muerte revertida un poquitito, es una imagen de felicidad. Esta es una imagen nocturnal, tiene un lado siniestro incluso. Creo que para esto se precisan palabras también, pero cuando las palabras no se encuentran, la foto en su divina mudez, digamos, en su divina, ¿cómo es lo contrario? ¿Lo locuaz? ¿Elocuente? No, no locuaz. Ah. Bueno, hay una palabra. Es un muchacho la hace de una foto, ¿eh? Eso muestra que cada uno ve lo que puede. Es un muchacho este. Hoy al decir que es una chica soy más moderno que vos. Es una chica muchacho. Bueno, no, quería decir eso, cómo la historia arrastra el diseño dirige un poco la historia y cómo las formas del mercado se pueden hacer cargo hoy, el design, todo el barrio de Palermo, testimonio, toda nuestra vida un poco de diseño. Testimonio como el diseño en su versión conservadora se ha hecho cargo del diseño en su versión revolucionaria. Me parece que es un momento de reflexión profunda de todos nosotros. Bueno, disculpen si interrumpí las lindas palabras de una meditación que también es existencial. Solo que he sido fotógrafo, con el honor de ser fotógrafo de la noticia. Quisiera hacer un par de comentarios y me gustaría poder transmitir lo que significa para alguien que hace 40 y tantos años, 40 años que fue a España, estar aquí hoy y que el archivo se haya recuperado, más allá de que yo haya estado en el momento, el archivo se haya recuperado. Es un elemento más de que los juicios a los asesinos y los militares se hayan producido durante este gobierno. No es casual que aparezca el archivo, que estemos en la Biblioteca Nacional, que pensemos sobre los hechos, que impugnamos aquí. Es una situación absolutamente inusual. Pocos pueblos tienen la suerte de poder hacerlo. Es realmente conmovedor. Tiene una importancia histórica enorme para todos los que hemos podido vivir esto. Hemos podido vivir los juicios a los asesinos y como podemos vivir la fiesta de la democracia, como lo llamó Eduardo a su perrito, conmigo y la anterior. La búsqueda del archivo, en realidad, a diferencia de lo que Eduardo dijo, a mí me gustó mucho lo que dijo Eduardo y creo que nunca coincidí con él en nada, pero hoy me ha encantado lo que dijo. Era como si fuera mayor, pero me ha encantado lo que dijo. No era cómoda, al revés, a mí, uno la vivió como. Yo recuerdo haber discutido con la Marni, la investigadora, la fotografía de la posibilidad de que el archivo hubiese sido secuestrado por la Marina y que hubiera estado utilizado en aquel tremendo y nefasto oficina que tenía la dictadura en París, utilizando como material de publicidad y propaganda. Otras veces en mis ensoñaciones pensé que Miguel Ángel Otero, con un pueblo organizado, jefe de la Marina, había podido, continuaba gritando, viendo muchos militantes que estábamos en la posterior y del cierre del periódico, podía haber tenido la suerte de haber podido rescatar algo. Fue difícil encontrarlo en Tigre, San Isidro, en qué buscar. Lo buscamos en diferentes oportunidades y lugares y pensamos todos un poco dónde estaría
aquella memoria de aquellos meses, fueron meses. Yo tenía 21 años, todos teníamos 21, 22, 23. Carlos era mayor, claro, problema, Oscar es social. Pero digamos, ellos eran los veteranos con 5 años más que nosotros. Vos tenías 24, vos tenías 30. 30, o sea, estos hacíamos aquellas preguntas. Y realmente hoy solamente estar muy conmovido, recordar a los que no están algunos porque han fallecido, pero otros no están porque fueron una vez que se pasaron por la dictadura, desaparecidos, y en memoria de todos ellos creo que debe estar fotógrafos, periodistas, redactores, directivos, del periódico que marcó a todos nosotros en esos pocos meses el resto de nuestras vidas, y es realmente muy emocionante poder estar aquí con todos nosotros. Eso me encantaría porque lo voy a preguntar enseguida. Bueno, el mundo me costó un poquito. Pero... Eugenia me va a ayudar con los nombres porque yo mi cerebro ya está muchísimo. A nosotros nos llega el archivo supuestamente como parte de Diario La Voz, que también está acá. Pero cuando empezamos nosotros en nuestra tarea, lo primero que hacemos es investigar, a la par que ya se empieza a limpiar y todo lo demás, investigamos el fondo. Y vemos que no nos coinciden las fechas del diario La Voz con esto que teníamos, que era del 73 al 75. Entonces ahí empezamos a investigar, empecé yo a contactarme, a pedir que me contactaran con el que supuestamente había donado La Voz. Y el pobre señor que había donado La Voz no entendía nada, porque él no sabía del otro archivo. Y así, bueno, siguiendo preguntando, nos enteramos de que este diario era Noticias. O sea, por nuestras investigaciones que empezamos a investigar, y además porque después nos confirman que efectivamente entraron dos donaciones casi juntas y que una era del diario La Voz y el otro era del diario Noticias. Y ahí nos contactamos con las dos personas, que no me acuerdo los nombres. Uchi Vázquez era uno, y la persona que donó el diario, que era el editor de Los Descamisados. Osvaldo Jauretche. Osvaldo Jauretche, gracias. Exactamente. Bueno, lo que le pedimos a la gente, porque había toda una historia de que este diario había estado viajando en un tren y de vuelta a Tucumán y qué sé yo. Entonces, yo hablé con la gente de la radio, que la biblioteca tiene un programa de radio, y me pareció que era bueno que se hiciera un programa en la radio con los fotógrafos que habían participado y que nos habían ayudado a reconstruir todo esto, y también porque queríamos que esa historia del viaje de diario, porque hasta este momento eran todos dichos de oídas de, pero en ningún lado los protagonistas habían hablado, y lo logramos porque la gente de la radio logró juntarnos a los dos. Ese documento no sé en qué momento va a salir, pero está. Los dos vinieron y los dos contaron la historia de cómo se salió el diario. Esa es la historia del diario. Yo estudio la historia del fotoperiodismo en la Argentina y me concentré especialmente en el periodo del diario. Hace unos años que vengo entrevistando a todos los protagonistas del diario, incluso a todos los que hoy no vinieron y que están accesibles. Falta mencionar a Paulo Santiago, pude hablar con Miguel Ángel Otero, con Osvaldo Jauretche, que sería buenísimo que también estén presentes, aunque sea voluntar, que ellos trabajaron en esos momentos. Y hay dos cosas muy importantes. Una, que efectivamente el diario se salva porque uno de los fotógrafos, que era del Descamisado y pasa Noticias, logra esconder parte en un bolso y se lo da a un amigo que trabajaba en el vagón postal del tren que iba ida y vuelta a Tucumán, Buenos Aires. Y ese bolso, durante varios años, durante la dictadura, viajó a Tucumán ida y vuelta, hasta que un día se anima Vázquez para ir a buscarlo y lo vuelve a guardar y a esconder
hasta que lo dona primero a Memoria Abierta y después Osvaldo Pauletti lo trae acá. Pero falta una parte importantísima del archivo, que en realidad es lo que muchos ex detenidos desaparecidos señalan que estaba en la ex-ESMA, en la ESMA en realidad en ese momento, y muchos de los que hicieron trabajo esclavo allí eran obligados a trabajar catalogando y analizando y señalando cosas y personas de las que había la foto. Con lo cual, ese archivo yo creo que está todavía en algún lado. Tengo la esperanza de que ya que apareció este, también pueda aparecer la parte que falta. Hay algunas puntas incluso para seguir investigando. Así que me parece que ahí no hay que perder las esperanzas de que parte de lo que falta se pueda recuperar. Y nada, mi pregunta tenía que ver también con la posibilidad de que esto no quede solo en este momento tan lindo que se está viviendo y en esta muestra que, como toda muestra, es efímera, sino que se pueda hacer, aprovecho que está Horacio acá presente, aún con todo el tembladeral de lo que puede suceder en estos días en nuestro país, pero hacer un libro que cuente la historia del equipo fotográfico de noticias. Ya hay libros que cuentan la historia del diario, pero no tanto la experiencia de los fotógrafos, que es impresionante, y un libro que contenga las fotos que hay rescatadas y las que se pueden rescatar por digitalizar el diario publicado, que son muchas más todavía que las que están acá. Así que me parece que yo dejo esa idea, pero me parece que vale mucho la pena hacerlo. Teniendo en cuenta el centenario que vos mencionás, que ya haya hecho esto, ya es milagroso. Pero viene bien tu aclaración, porque en los últimos días yo he recibido muchos llamados de ex detenidos en la ED, ¿no? Inquietos por la aparición del archivo, pensando que estaba cargado con toda la historia de la ESMA, y conociendo un poco indirectamente esta historia que tanto vos como Graciela han contado, les aclaraba que era otra beta del mismo archivo, claro. Ese que mencionas vos no es este. No es este. De todas maneras, los llamados eran extraños, porque son personas que conozco todas, en el sentido de que hay algo cargado ahí, de que era esa foto que utilizaba la tarea que vos utilizaste recién, y que producía una profunda inquietud en varias personas. Querían saber si era el archivo que estaban ahí. Además, de estas fotos están cargadas de toda clase de historia, ¿no? De la historia. Parece que... Yo hago una invitación nomás, porque justo el martes que viene, a las 2 de la tarde, es un horario horrible, de esos que solo pueden los becarios de investigación, pero se hace una charla en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, donde vamos a analizar la experiencia del equipo de fotografía del diario Noticias. Así que, nada, si alguno quiere venir, los invito especialmente. Yo, perdón, una cosa, ¿no? Que yo quería que ahora, pensando en esto y acompañando también la felicidad también que de nuestro vehículo, sus palabras, y Eduardo y todos aquí, ¿no? Hoy me parece que no está de más mencionar que mientras nosotros estamos acá, hay otros compañeros en Mansión Serén, Morón. Hoy el predio de la ex-ESMA fue amenazado de bomba y se tuvo que evacuar. Entonces digo, la felicidad que hoy tenemos hoy aquí, ¿no? Hay otros compañeros en otros espacios, en otros sitios de memoria, que se vieron obligados a poner el cuerpo para defender esos espacios. Y hace 40 años no había, hoy en Mansión Serén amaneció con una pintada, ¿no? Muy agresiva, y digo, me parece que no está más de más que todos tengamos presente. Decía Víctor, la felicidad que tenemos aquí por la recuperación de este archivo es una defensa cotidiana de todos los días y que hay que poner el cuerpo.